Hola amigos, hoy quería hablarles de las placas tectónicas que cubren la Tierra como un rompecabezas, se mueven tan rápido como crecen nuestras uñas, pero en el transcurso de 1.000 millones de años, esto es suficiente para viajar por todo el planeta, como muestra un nuevo video fascinante. Es uno de los modelos más completos de movimiento de placas tectónicas jamás reunidos, donde los científicos han condensado 1.000 millones de años de movimiento en un videoclip de 40 segundos, por lo que podemos ver cómo estas baldosas gigantes de roca han interactuado con el tiempo. A medida que se mueven, las placas afectan al clima, a los patrones de las mareas, a los movimientos de los animales y su evolución, la actividad volcánica, la producción de metales y otras. Son más que una mera cubierta para el planeta, son un sistema de soporte vital que afecta a todo lo que vive en la superficie. Por primera vez se ha construido un modelo completo de tectónica, incluidos todos los límites, dijo el geocientífico Michael Tittle, quien completó su doctorado en la Universidad de Sydney. En una escala de tiempo humano, las cosas se mueven en centímetros por año, pero como se puede ver en la animación, los continentes han estado en todas partes en el tiempo. Un lugar como la Antártida, que hoy vemos como un lugar frío, helado e inhóspito, en realidad alguna vez fue un buen destino de vacaciones en el Ecuador. El movimiento y deslizamiento de las placas es todo un espectáculo si se mira en el video. Las masas de tierra, que son vecinas cercanas, se convierten en primos lejanos y viceversa, y es posible que nos sorprendamos de lo recientemente que los países y los continentes se establecieron en las posiciones que conocemos hoy en día. Comprender estos movimientos y patrones es crucial si los científicos quieren predecir qué tan habitable será nuestro planeta en el futuro y dónde encontraremos los recursos metálicos que necesitamos para asegurar un futuro de energía limpia. El movimiento de las placas se estima mediante el estudio del registro geológico, el magnetismo, que proporciona datos sobre las posiciones históricas de los sustratos con respecto al eje de rotación de la Tierra, y los tipos de material encerrados en muestras de rocas que ayudan a unir las piezas del rompecabezas de placas geológicas del pasado. El equipo hizo todo lo posible para elegir y combinar los modelos más adecuados disponibles actualmente, observando tanto los movimientos de los continentes como las interacciones a lo largo de los límites de las placas. El planeta Tierra es increíblemente dinámico, con la superficie compuesta de placas que se empujan constantemente entre sí de una manera única entre los planetas rocosos conocidos, dijo el geocientífico Sabin Zairovic de la Universidad de Sydney. Estas placas se mueven a la velocidad de crecimiento de las uñas, pero cuando 1.000 millones de años se condensan en 40 segundos, se revela una danza fascinante. Los océanos se abren y se cierran, los continentes se dispersan y se recombinan periódicamente para formar inmensos supercontinentes. Cuanto más se adentran los científicos en el pasado, más difícil se vuelve estimar cómo se han movido las placas, y en este caso, desde el neoproterozoico al cámbrico, entre 1.000 y 520 millones de años atrás, en particular, se trazaron cuidadosamente y se alinearon para coincidir con los registros más modernos que tenemos. Quedan dudas sobre cómo se formaron estas placas por primera vez, cuándo ocurrió esta formación, pero cada nuevo punto de datos nos ayuda a comprender la historia antigua de la Tierra, incluso teniendo en cuenta las placas faltantes en algunos modelos. Los científicos admiten que su trabajo carece de algunos detalles más finos, que se extiende por todo el planeta y 1.000 millones de años, pero esperan que pueda actuar como un recurso útil y una base para el estudio futuro de los movimientos y el impacto que tienen en todo el planeta. Nuestro equipo ha creado un modelo completamente nuevo en la evolución de la Tierra en los últimos 1.000 millones de años, dijo Dietmar
Müller, un geocientífico de la Universidad de Sydney. Nuestro planeta es único en la forma en que alberga la vida, pero esto solo es posible porque los procesos geológicos, como la tectónica de placas, proporcionan un sistema planetario de soporte de la vida. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy, y si les gusta todo lo que es tectónica de placas y cómo fue evolucionando nuestro planeta, no dejen de decírmelo. Hasta luego y nos volvemos a encontrar muy prontito.